Ok, vámonos, vámonos, vámonos con la rifa, con la rifa. Vámonos con la rifa. La quinta ficha es la ganadora. Primer ficha eliminada, primer ficha eliminada. Número 8, Gabriel Morales, eliminado. Segunda ficha eliminada, segunda ficha eliminada. Número 2, Becerro, eliminado, eliminado. Tercer ficha eliminada, tercer ficha eliminada. Número 20, Raúl Vázquez, eliminado. Cuarta ficha eliminada, cuarta ficha eliminada. Número 11, Paola, eliminada. La ganadora, la ganadora, la ganadora. Número 17, Gallo Villar es el ganador. Felicidades a Alex Gámez. Limpieza de la 11, por favor, limpieza de la 11. Amigos, Héctor Barroso contra Cristian Hernández. Ganó Vera. Vicente Ojeda, ¿por qué se fue la señal? Ah, canijo, no, sí. Ganó el maestro Javier Elías Vera con 6 carambolas. Un café, ¿no? Por favor. ¿Cómo lo toma? Les recuerdo a los jugadores que... Una y media de café y dos de azúcar, por favor. En punto de las 6:30 de la tarde, 6:30 de la tarde, estaremos reanudando las partidas. Daniel Camacho, Richie García. Es para pasar a los 8. Mándale un saludo al Villar, Lázaro Cárdenas. Fantástico. Carlos, fantástico. Saludos al Villar. Sí, saludos a todos por allá en el Villar Fantástico de Lázaro Cárdenas y en el Villar El Pulgatorio también de Lázaro Cárdenas. Un saludo para todos, amigos. Gracias.
Lázaro Cárdenas, Michoacán. Cristian Rosa Sánchez Miguelillo. Hola, muy buenas tardes, saludos desde Ciudad Hidalgo, Michoacán. Héctor Barroso está jugando muy bien. Vemos, ya ganó, eso es para pasar a los 8. Buena jugada del amigo Cristian Hernández, que es un jugador muy complicado, ¿eh? Nada fácil. Cristian Rosas, perdón, ya ando diciendo Hernández. Otra carambola más de Cristian. Hola, muy buenas tardes, saludos desde Ciudad Hidalgo, Michoacán. Gracias, perdona cómo quedó el maestro Sosa. Ganó el maestro Sosa a maestro Christopher de aquí de Morelia, Michoacán. Marco Salvador, acaba de ganar el becerro, ya está al parecer en los 8, amigo Marco Salvador. Y le quito la posibilidad de hacer carambola. Otras dos carambolas y están al número 4, 4-0 ganando. Don Pérez Espinosa Pérez, oye maestro Rojas, ya pasó. Sí, acaba de ganar su otra partida el maestro Rojas y al parecer ya está en los 8, Maestro Javier Vera va a jugar ahorita contra Pimentel. ¿Quién ganó de Hot? Ganó el maestro Javier Vera, Rafael Camúñez. ¿Cómo estás, amigo Camúñez? Un saludo para el norte de nuestra República Mexicana. Buen tiro y va a ser carambola de Héctor Barroso. Otro buen tiro. Vamos a ver si alcanza a hacer carambola y otra carambola. Y a la número 2. Manuel Granado, sí. Buenas carambolas de terremoto, Saludos a Chihuahua. Gracias, amigo Rafael Camuñiz. Y se alcanza a ir por escasos milímetros. Se alcanza a pasar, pero ya hizo dos carambolas. Y está en la número 2, 4-2, ganando el maestro de fantasía, Cristian Rosas. Miren qué bonita jugada de Cristian Rosas y carambolón. Ya te quité tu lugar, Carlos.
Sí, se alcanza a ir increíblemente. ¿No te dieron playera de la negra? ¿Ni a mí? ¿Tú quieres? ¿No me dieron? ¿De la blanca? Sí. Y nada más que carambola acaba de realizar Héctor Barroso. Saludos a Ciudad Hidalgo, Michoacán, del amigo Espinosa Pérez. Vamos, Cristian Rosas, todo Ecatepec contigo. Valerio San Josh, perdona, ¿cómo quedó el maestro Sosa? ¿Ganó? Otra carambola más para Héctor Barroso. Otra más para Héctor Barroso. Jugada de pasabola y se le alcanza a recortar, pero ya hizo tres carambolas o cuatro, tres para empatar la partida 5-5. Sí, el anotador está ahí enfrente, abajo del marcador. Raúl. Estamos aquí con el amigo Raúl Vázquez, el organizador, propietario de aquí del billar. Las inclemencias, todo lo acontecido, todo lo que ha pasado aquí en el billar. ¿Nos puedes dar una pequeña reseña, amigo Raúl? Claro que sí, Ramón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Y pues, nuevamente, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Y gracias nuevamente a las personas que están visitándonos desde tan fuera. Y obviamente a las personas que están siguiendo la página, las transmisiones de Ramón, muchísimas gracias. ¿Qué les puedo decir? Pues solamente este año es algo atípico por esta situación de la pandemia. Solamente fueron 70 jugadores, tuvimos 2 días para rellenar con 20. El municipio no nos había permitido más de 50 jugadores, así es que lo habíamos llenado. Entramos al semáforo verde y nos dieron chance el domingo. Pero creo que el torneo va bien, vamos muy bien. Ha habido partidas de excelente nivel. Por ahí hemos visto a Javier Vera, a Héctor Barroso, que me tiene sorprendido el temple de este muchacho, y pues muchos, muchos jugadores buenos. No sé, ¿qué te ha parecido este torneo a ti, Ramón? Pues muy bien, y ahorita vimos una partida excelente, de gran nivel, entre Javier Vera y Cristian Hernández Terremoto. Son partidas que son finales adelantadas, son partidas que muestran un gran nivel, el deporte mexicano del billar. Y no nada más esas partidas, también buenos encuentros de jugadores de primera fuerza y que vienen a participar y vienen con el ímpetu de ganar. Así es, Ramón. Fíjate que sí, como dices, se han adelantado las finales. El caso de la partida entre Vera y el maestro Hernández, pues la verdad sí era una final hasta panamericana adelantada. Y también, como comentas, pues hay muchos jugadores, no solamente de maestros, sino primera fuerza y segunda fuerza,
que están aquí luchando por un lugar para poderse clasificar a los 8 finalistas. Y como puedes ver, Ramón, están jugando sin handicap. Y creo que la respuesta es buena. Ahí vamos. Ahorita se jugó a 25 carambolas en la fase de grupos. Hoy también a 25 carambolas. Me estaban comentando que se va a hacer a 30 carambolas a partir de esta etapa, ¿verdad? Así es, Ramón. La etapa de grupos se jugó a 25 en 35 entradas. Toda la muerte súbita hasta antes de los 8 finalistas o los cuartos de final se juega igual a 25 puntos en 35 entradas. Los cuartos de final se juegan, o en los 8 finalistas, como lo quieran llamar, se juega a 30 puntos sin límite de entradas, si llevamos de todas maneras el promedio. Las semifinales y la final la jugamos a 40 puntos y sin límite de entradas. Sí, gracias. Pues bueno, muchas gracias, amigo Raúl, gracias por la invitación. En esta ocasión se pudo, muchas gracias y estoy agradecido. No se pudo llegar más lejos en cuestión de la competencia, pero aquí andamos en las transmisiones. Y bueno, gracias por la invitación y aquí estaremos presentes. Gracias a ti, Ramón, gracias. Sé que hiciste un gran esfuerzo en poder acompañarnos. Sabemos la situación, por ahí nos enteramos la situación por la que estás pasando. Y nuevamente te lo agradezco, no nos quedaste mal, dijiste sí, sí voy. Y pues aquí tienes tu casa. Las puertas están abiertas, nos quedamos con un grato sabor de boca. Insisto, te tenemos en un concepto como una persona seria, un buen muchacho. Y pues esta es tu casa, ¿no? Esperemos que esta sea la primera de muchas. Bienvenido y las puertas están abiertas. Sí, muchas gracias. Muchas gracias al amigo Raúl Vázquez, gracias aquí por la invitación. Y sí, regularmente trato de, si digo una cosa, cumplirla. Y si no se puede, pues también ser concreto. También eso me dio mucho trabajo en su momento en el mundo de la construcción. Ser lo más derecho posible y decir sí puedo o también decir, ¿sabes qué? No puedo. En esta ocasión le comenté al amigo Raúl, ¿sabes qué? Déjame ver unos asuntos, unos 2-3 días y te confirmo. Gracias a Dios se pudo dar la situación. Me puse de acuerdo con los amigos del Club Hollywood. Me vine con ellos. Y aquí andamos, como les comento, no necesariamente hay necesidad de cobrar, porque esto es una ayuda también lo de las transmisiones. Muchas veces lo hacemos para cubrir los mismos gastos, ¿no? Pero me dijo Raúl, ¿sabes qué? Te puedo dar esto y esto, y adelante, le digo, ok, no hay ningún problema, déjame checarlo y te aviso. Y le comenté y le confirmé, y ya estando ahí mi palabra de confirmar, y aquí andamos presente. Y me gustó el torneo, buen nivel, gran nivel. Y créame que no es fácil organizar un torneo de esta magnitud con grandes jugadores. Y bueno, obviamente nunca vamos a quedar conformes con todos. Somos caracteres diferentes, personalidades diferentes. Pero en general, un buen torneo, un buen, excelente nivel, un bonito billar. Y bueno, todo mientras sea promocionar el mundo del billar. Adelante, y que vengan más y más patrocinadores, más y más empresarios, más y más gente entusiasta del billar. Vamos a actualizar ese marcador. 8 para Héctor Barroso, 6 para Cristian Rosas. ¿Qué tal, amigo Alberto Muñoz? ¿Cómo estás? El famosísimo Bolas. Vamos, Cristian Rosas. Jesús Pérez, oye, una pregunta, ¿tú también eres maestro? Espinosa Pérez, sí, tengo la categoría de maestro. Osmani Castellanos, saludos, Raúl. Ya se nos fue por allá el amigo Raúl, andaba muy ocupado desde el día que llegamos, el día viernes. Muy, muy ocupado. A los que no saben, yo perdí mi primera partida por default. Algo pues, relativamente inusual, pero la perdí. No me presenté. No había llegado a Morelia. Salimos tarde y luego se nos complicó un poquito por ahí la entrada y luego hubo un accidente. Ese fue lo más preocupante porque estuvimos como 45 minutos. ¿No? Saludos al amigo Carlos Elías, Villar Online, New Age presente.
en los grandes eventos, igual que Familia Villarista. Amigos, si no se han, no se han unido a Familia Villarista, no dejen pasar más tiempo, es totalmente gratis, obviamente. Es un grupo público, Familia Villarista, y va a estar en los grandes eventos. La próxima semana estaremos en Mexicali, Baja California. Jonathan García, saludos a todos, excelente transmisión, gracias, amigo. ¿Cuántos quedan, Antonio Ortiz? Okay, van a quedar 8. 8 ya. Saludos desde Ocotlán, Jalisco. Buena transmisión, Carlos Eduardo Madrid. Gracias, amigo. Ramón Castillo. Limpieza, por favor, de las 5. Limpieza de la. Sí, como se los comento, amigos, y es real. 2 y 3, hay que recogerlo rojo. Mesa número 2. Mesa color. Número 2 fue el señor Víctor Juárez. En contra del señor Alfredo Valladares. Mesa número 2, por favor. Color. El anotador es el señor Agustín Rosas. A mí me ha gustado mucho eso de los promedios. Mi promedio salió en 900, un poquito, casi un poquito abajo de 900, pero se promedió en 4 partidas. Hubiera podido ser un poquito más alto si hubiera sido en 3 partidas. Pero bueno, eso habla más o menos de que ando pegándole un poquito bien y tratar de elevar un poquito, ser más constante, ¿no?, en esto de la participación. Y yo creo que cada jugador se toma o se lleva eso, ¿no? ¿En qué promedio andas? ¿En cómo cuántas entradas hiciste? ¿Contra qué rival jugaste? Entonces también es un mérito personal, ¿no? Muchas gracias, amigo Lalo Avilés. Felicidades al amigo Lalo Avilés, que viene representando en esta ocasión al Club Hollywood Villar El Güero, Tizayuca, Hidalgo, y ya está en los 8 mejores el amigo Lalo Avilés. Así es, ya ahorita ya no me toca un maestro muy bueno, pero vamos a echarle ganas y esperar pasar a los 4. ¿Contra quién vas? Contra Guillermo Sosa. Échale. Un buen maestro, gran maestro. Pero pues aquí se puede dar todo. Me considero que ando jugando bien, ando golpeando bien y pues a lo mejor puede ser una sorpresa. O como me puede dar muy recio o puede ser una sorpresa, quién sabe. Hasta que no estén las bolas en la mesa y vamos a probar qué es lo que traemos realmente. Y saludos para Tizayuca, los chavos que me están apoyando de allá. Y mis amigos, saludos a todos. Muchas gracias, amigo Lalo. El mejor de los éxitos, mucha suerte. Los dos son mis amigos, el maestro Guillermo Sosa, totalmente considero mi amigo. Gracias. Y les deseo mucha suerte y échale muchas ganas. No flaquees, concentrado. Claro que sí, maestro. Y pues, yo esperaba aquí nos lleváramos todo el premio, pero no se pudo. Pero vamos por todo el oro. Vamos por el oro. Acuérdate que esto no se acaba hasta que se acaba. Así es, profe, así es. El maestro Cristian Rosas está en la número 6 y el maestro Héctor Barroso en la número 10. Juan Samperio, ¿cómo estás? Juan Carlos Salvador Vargas, saludos desde Manizales, Colombia. Gracias, fe seguidor. Pierdes mucho la ubicación de la mesa. Se les agradece todo el gran esfuerzo que realizan para hacer esas transmisiones. César Francisco, gracias, amigo César. Saludos desde Ocotlán, Jalisco. Buena transmisión, gracias, amigo. Indalecio Herrera, Jonathan García. Héctor Barroso está jugando muy bien, muy muy bien, y tienen bastante temple y mucha seguridad en su tiro. Miren qué bonita jugada, un plus y carambolón, acaba de regresar Héctor Barroso. Jonathan García, saludos al Villar El Güero. Desde Tizayuca, Hidalgo. Saludos, Jonah. Ahí te espero el viernes. Vamos a hacer el torneo, el que hacíamos los sábados. Lo vamos a hacer ahora el viernes para poder asistir al torneo del oro el día sábado. Saludos igual al Club Oro. Amigo Lalo, te voy a hacer una pequeña invitación para que empieces a hacer torneos abiertos ya para que pueda yo asistir allá a Villar Tizayuca, en Güero. Claro, claro, pues si los chavos me apoyan con eso, yo estaría encantado de tener maestros por allá, pero pues si todo depende de los muchachos, ¿no? Porque pues, la verdad, está muy difícil ganarle un maestro. Vea, yo me tengo que venir hasta Michoacán para participar con los maestros. Y
pero no, ya depende de los muchachos. Si me dicen que meta maestros, invitadísimo usted, maestro, en primera fila. Gracias, gracias. Saludos al amigo Dani Lugo. Saludos. Pues muchas gracias, y si no quieren aceptar maestros, pues acépteme con la zurda, soy como una segunda fuerza. Estaría bien, profe, pero luego, luego nos engañan esos de que tiran con la zurda. Dicen que son derechos, pero no, a la mera hora resulta que sí eran zurdos. Yo a veces bromeo con la zurda, pero yo juego bastante bien, nada más que muchas veces pues no me conocen. Hace poquito yo era un jugador desconocido, no era muy conocido. Pero yo siento que antes era más certero, de verdad, más certero. Es un buen recurso jugar con la zurda, muy muy buen recurso. Hay unas carambolas muy difíciles y yo tiro algunas, pero la verdad ya que no puedo tirarla con la derecha. Pero sí es un muy buen recurso y ayuda bastante. Es un buen recurso y te da mucha seguridad en el juego, saber tirar con la zurda. Sí, de hecho yo ahí con mi papá en Villar el Güero, luego nos podemos echar partiditos así con la zurda. A 10 carambolas, porque igual son muchas, a 30, pero sí hemos jugado con la zurda y se tiene que acostumbrar uno, porque ahorita me estaba platicando con el maestro Froilán y me dice que aquí depende de todo, el temple, el parado, el saber golpear, el saber pararse en la mesa, tener conocimiento algo de un sistema, porque aquí cuenta todo y... Pues qué mejor ahorita que salió el tema de jugar con la zurda, igual es un excelente recurso. Sí, yo he visto jugar muy bien al maestro Paniagua, prácticamente es ambidiestro, maneja muy bien las dos manos. Al maestro, un poquito a Efraín Galindo, también lo he visto jugar bien con la zurda. Al Maraz también lo he visto jugar, no jugar con la zurda todas, pero algunos tiros con la zurda y maneja muy bien su zurda. Es un recurso y, como dices, mientras más tengas recursos en la mesa, más posibilidades tendrás de ganar. Así es, así de esto se trata este deporte, por eso es tan bonito, porque hay una infinidad de jugadas, ¿no? Infinidad, o sea, no siempre queda la misma jugada y, pues, vaya, ¿no? Es muy, muy bonito, muy bonito. Cualquiera puede ganar estando en la mesa. El juego se les da para todos y... Obviamente el que tenga un poquito más de conocimiento va a resaltar, ¿no? Pero está en una mesa de billar, aquí hay que echarle ganas. Si te gusta el deporte, pues tienes que hacer tu mejor esfuerzo, ¿no? Como en todo deporte. Así es, amigo Lalo. Te dejamos para que te sigas concentrando en la partida. Y bueno, mucha suerte y échale. Muchas gracias. Esperemos llevar, aunque sea entrar a los cuatro a Tizayuca Hidalgo, que vean Lalo Villar participando en el torneo de maestros de Morelia, Michoacán, Villar Club. Muy bonita la sala, la verdad, créanme que que tienen mesas Gabriel en excelente estado, y es lo que yo les decía, en mi billar no le pide nada a este equipo. A lo mejor un poquito a veces desconocemos el quitar la cera a una bola, el limpiar bien la bola para que nos dé lo que estamos acostumbrados a tirar, ¿no? Pero la verdad, un excelente equipo y cómodo, agradable. Un poquito mala la atención, ¿no? Porque en mi caso ayer me estuvieran, ¡órale, Lalo! ¿A qué hora es esto? ¿A qué hora es lo otro? Pero no, el billar está muy, muy, muy bonito, muy bonito. Así es, las mesas están muy buenas. Yo no sabía que muchas mesas, 6 mesas de aquí, eran las que estaban en Copacabana, esas Gabriels, en León. Y están buenas. A mí no me gusta jugar mucho, con mucha cera, me saco mucho de onda, pero no es pretexto y es para los dos jugadores. Sí, así es, profe, le digo aquí, como estamos acostumbrados a que nos dan unas bolas y pensamos que están limpias, pues no tenemos el decir, ¿sabes qué? Déjame limpiar mi bola, pero eso ayuda bastante, porque hay muchas jugadas que se nos alargan y se nos van y pensamos que nosotros estamos fallando, entra la desconfianza, pero en realidad no es así, es por el silicón que les ponen, por ellos lo que quieren entregar un equipo limpio, y ellos lo que hacen es ponerle cera, ¿no? Como en todos lados. Obviamente depende de uno de conocer, tener conocimiento y pues quitársela la cera, y la verdad botan muy bien. Como les digo, en el billar de nosotros de ahí de Tizayuca, pues creo no le pide nada a estas mesas. La verdad están, para mí, yo me acomodé mucho en el juego porque casi el bote es lo mismo. O sea, sí. La verdad sí, o sea, es lo mismo.
Yo me tocó ir a tu billar, no jugué, me quedé con las ganas por el tiempo, pero vi los recorridos y me gustaba. Bueno, me llamó mucho la atención querer jugar, ¿no? No había tiempo, obviamente, pero en alguna ocasión ya tendremos tiempo para jugar ahí en Tizayuca. Sí, profe, le digo, pues ahorita viendo fechas, de todas formas va a haber un torneo en Club Hollywood, parece que finales de abril, principios de mayo, por ahí, para que aparten sus lugares, va a estar muy bueno ese torneo, y de ahí depende que haya una fecha, porque ahorita se vienen muchos torneos grandes, y a poder hacer uno de maestros, a lo mejor con 64 jugadores, organizamos un buen torneo ahí en el de maestros, primeramente Dios, que todo se acomode, porque ahorita todos andamos haciendo torneos, la verdad, o sea, todos, y aparte los que hay entre semana, o sea, muy desgastante igual venir a un torneo de tantos días, pero véanme a mí, a lo mejor valió la pena la rogadita o el haber venido, porque pues prácticamente yo ya cobro a lo mejor 1,000 pesos, pero ya cobré algo y ya no me voy con las manos vacías. Y me gustó porque hay mucho nivel, está Cristian el Terremoto, el joven, no sé cómo se llama, que le dicen Becerro, Héctor Barroso, Cristian Rosas están jugando, Roberto Rojas, Guillermo Sosa, varios maestros muy buenos, muy muy buenos, la verdad. Qué más, ¿no? Y yo espero poder hacer un torneo de esta magnitud, de mínimo que entren unos 20 maestros, me gustaría mucho hacerlo. Se pone muy bonito y es donde aprende uno muchas jugadas. Ayer me tocó la fortuna de quedarme hasta el final y por aquí el maestro Roja le estaba dando unas clases a Terremoto, Cristian Terremoto, y pues por ahí de lejitos, pero pues se me pegó algo y pues la verdad, o sea, no me quise acercar más porque a lo mejor me corrían de la mesa, pero pues de lejitos, ahora sí como los toros, pues aprendí algo, ¿no? Y luego de aquel lado igual una mesa estaba jugando Javier Vera, estaba enseñando unas jugadas a los muchachos y pues yo digo, ¿no? O sea, ¿para qué pagar unas clases y poder venir a un torneo de estos y verlos cómo juegan? Pues ahí es donde aprende uno, ¿no? Ah, mira, un día que estés jugando, mira, esta carambola la tiró así Javier Vera, ¿no? Un ejemplo. Y no que esta jugada la tiró así Terremoto y aprende de eso, sobre eso va, ese es el chiste de participar, y a mí por eso me gusta participar, porque es lo que me llevo, ¿no? A lo mejor no gano, no cobro, pero es lo que yo me llevo para la casa. Mira, me aprendí esta jugada, la tira así y la practica uno y sale la carambola, profe, de eso se trata. A mí me gusta por eso venir a estos torneos nuestros. ¿Cómo ve usted? Pues que ver a esos monstruos y luego ver que están enseñando a otros monstruos, eso es lo que a mí me llama más la atención, ¿no? O sea, ¿cómo nunca dejamos de aprender? Nunca, ¿eh? Miren qué carambola acaba de hacer Cristian Rosas. Y eso habla de que ese es un billar, un deporte que hay que prepararse día con día y seguir aprendiendo. Tú te tocó ver obviamente lo que estás comentando y el maestro Rojas enseñándole jugadas al maestro Cristian, imagínate. Sí, así, jugadas difíciles, y alcancé yo a ver, desde que le decías que te estás parando mal, y a pesar de que Cristian ya es un maestro, pues ya hecho, porque pues, fue a participar al mundial, y que el maestro Rojas, campeón mundial en billar artístico, le estuviera enseñando el cómo pararse, pues imagínense qué es lo que nos falta a nosotros, ¿no? De primera o segunda fuerza. El maestro Vera también estaba enseñando unas jugadas al maestro Monaguillo, a Faustino Galván, y fíjate, el maestro Vera, ¿eh? Y sí, créanme, aquí hay aguas porque el maestro nos anda cobrando, pero yo vi que no cobró, no es cierto, no se crean. No, pero sí les estaba enseñando buenas jugadas y pues, yo creo que es algo fácil, pero desde que te enseña cómo pararte, ya es una gran ayuda. El maestro Sosa me enseñó un sistema ahorita en la mañana que estuvimos practicando. Estuvimos boleando. Sí, cierto. Me enseñó un sistema de cambio de efecto. Muy sencillo, con numeración. Muy, muy sencillo y fácil de. Bueno, yo creo que le entendí bien al maestro Sosa porque lo explica muy fácil. Es lo que le digo, o sea, es donde a lo mejor no me tocó ver esa porque todavía no llegaba. Esa partida, sí la alcancé a ver que estaban jugando, pero no pensé que estaba practicando. Pero vean, o sea, maestro enseña a otro maestro, pues, ese es el chiste, ¿no? Ya por ejemplo, por ahí una primerita, pues ya por ejemplo te dicen,
te dicen los mismos jugadores, no, es que esa carambola no se tira así. Y pues hay que hacer caso de todo, ¿no? Tanto lo bueno agarra todo, lo malo eso sí, deséchalo. Pero pues la verdad, o sea, imagínense enseñándose entre maestros, es bonito, es muy bonito este deporte. Y les digo, yo ayer que tuve la fortuna de quedarme hasta tan tarde aquí en el billar, me tocó ver esa situación de que pues aquí Rojas le estaba enseñando a Terremoto, Javier Vera ya estaba enseñando a otro maestro, ahorita dice Ramón que le estaban enseñando, imagínense. Y pues qué bueno, ¿no? Qué bueno, porque solamente así llegaremos a ser unos buenos jugadores. Y y pues qué más, ¿no? O sea, aprender de todos, porque la verdad aquí hay que aprender de todos. Pues sí, hay que seguir aprendiendo. Hoy yo le voy a enseñar al maestro Sosa perder, porque parece que no ha perdido, pero hoy le voy a enseñar. Échale, échale. La mejor de las vibras. Y los dos son mis amigos. Y bueno, pues le voy al mejor. Sí, no, gracias, gracias. Muy maestro, muy, muy duro, muy difícil. Pero pues me gusta cotorrear, ¿no? No, porque, échale, échale, no te caigas. A eso venimos, a divertirnos y pues echarle con todo, ¿no? Si por ahí le puedo ganar o le llego a ganar, pues qué alegría sería para mí, ¿no? Pero pues, esperemos. Ahorita parece que a las 6:30 reanudan las partidas. 6:30, los 8 últimos finalistas. 6:30, ¿crees? Ah, falta media hora, todavía nos da tiempo de comer algo, ¿no? Sí. Cristian Rosa ya lleva una serie. ¿Qué pasó, amigo Carlos Elías? Ramón Mejía, te mandé un mensaje por inbox, ¿ah, canijo? Lo avalo, muy buenas mesas. René García, ¿cómo estás? Carlos Daniel Méndez, nada, se gana de tener buenas mesas. No, pero lo importante es la buena, también la atención también tienes, amigo Carlos Daniel, tienes razón. Saludos, amigo Tony Estrella, el romántico del billar. Como en el pool, dice el amigo Richie García. Saludos, Ramón, ¿cómo vas? Ya perdí, con Héctor Barroso. Saludos desde Barranquilla, Colombia. Saludos del maestro Sandoval, buenas piedras. Charles Montesinos, los familia de los buenas piedras, del amigo Charles Montesinos. Y Johnny Buenas Piedras. Saludos a Villar y Sayuca, el güero. Las amigos César Francisco. Maestro Ramón Sandoval, comparta el sistema que cambió de cambio de efecto. Sí, déjalo, voy a practicar, perfeccionarlo bien. Pero sí lo entendí del maestro Sosa. Y la verdad me lo dijo porque me quedó una jugada en el juego. Estábamos jugando, a él y yo, y me quedó esa jugada y me dice, mírala como tú la tiras y al rato, ahorita que termine te la enseño. Es un sistema de gancho, de cambio de efecto. Y sí, realmente no es como tan complicado. Y obviamente pues sí lo realizó muy bien el maestro Guillermo Sosa. Sánchez Rivera, no, Almaraz no vino. ¿Cuántas hizo? ¿Cuatro? Saludos, Ramón. Max Aguirre, te manda a saludar Lalo, perdón, Max Aguirre, Lalo. Max Aguirre. ¿Qué tal, mi Max? ¿Cómo estás? Saludos, brother. Oye, aprovechando, voy a hacer torneo el viernes, empezamos a las 4 de la tarde, ahí en el Villar El Güero, por si gustas asistir, pero vamos, son 200 pesos de inscripción, ya con tiempo incluido, brother. Con 32 jugadores, la casa pone 1,000 pesos. Es rápido, se está poniendo bueno, la verdad. Metemos repechados para que se incremente la bolsa. Saludos, mi Max, por si gustas, ahí ya te esperamos. Torneo de primera y segunda fuerza, Dice el amigo Carlos Elías, te mandó un mensaje. Es un mensaje que no puedo mencionar.
Es un mensaje innombrable. Ahorita lo checo, amigo Carlos Elías. Ah, yo pensé que iba a ser un cambio de efecto, pero tiró un tiki con contra. 22 para Héctor Barroso, 12, 13 para Cristian Rosas. Contra Héctor Barroso empecé muy bien, pero ya después se me negaron y me hizo muy buenas series el maestro Barroso. Ya tuve la oportunidad de ganarle en una ocasión en León, es la única que le he ganado, pero es un gran jugador Barroso, muy fuerte. Cristian Rosas llegando a la número 14. José Mendoza, saludos desde Tijuana. Hoy gana mi amigo Héctor Barroso de Irapuato. Gabriela Medina, saludos desde Villar el Güero, Tizayuca, Hidalgo. Atentos a la transmisión. Gabriela Medina. Hola, hola, baby. Saludos. Hola, un saludo. ¿No? Saludos a Villar el Güero, su esposa del amigo Lalo Áviles. Buena jugada, Héctor Barroso, un zigzag, anda larga, larga, corta y carambola. Rafael, Rafael, Rafa. ¿Qué tal, amigo Rafa? Estamos aquí en la partida de Héctor Barroso contra Cristian Rosas. Unas palabras de este gran evento organizado por el amigo Raúl. Y obviamente, pues tú también tienes mucho que ver aquí en Morelia, Michoacán, amigo Rafa. Así es, amigos, pues antes que nada un saludo a todos ustedes que nos están sintonizando y pues los invitamos para el próximo año, es la Copa Royal Pro. Normalmente cada año le vamos cambiando de nombre, puede ser Copa Royal Pro, puede ser la Copa Longoni México, CCL, etcétera. Somos un grupo de amigos que organizamos este tipo de torneos y año con año nos vamos rolando el nombre del evento. Tenemos más eventos en puerta, el próximo que sigue es un nacional de primera y segunda fuerza. Vamos a hacer un challenge de Longoni, solamente 32 jugadores, y a finales de año aventamos el nacional de primera. Así es que para nosotros sería un placer que nos vengan a conocer aquí en la sala subrecreativa universidad, aquí en Morelia, Michoacán, y ya saben que los esperamos y estén atentos a las próximas rifas. Saludos, amigo, y los dejo aquí con el buen amigo Ramón. Oye, amigo, tienes récord en las rifas, Hora y media, 2 horas y se acabaron los boletos. ¿Cómo le haces? No, pues ahora sí que afortunadamente el trabajo ya desde hace 6 años que empecé con las rifas. Y pues ahora sí que aparten sus boletos antes de que se acaben. Yo hice una rifa donde en 2 días terminé y estaba bien contento, pero ya que escuché que en 2 horas dije, no, pues, nada que hacer. No, lo bueno es que para todos sale el sol. Siempre hay que apoyar a todas las personas que hacen rifas. Yo he entrado a varias rifas de otros compañeros y el chiste es apoyarnos. Yo sé que la pandemia nos pegó fuerte a todos. Unas salas de billar cerraron, otros perdieron empleos, etcétera. Entonces, somos una comunidad muy unida, entonces hay que echarnos la mano entre todos. Te quiero felicitar por ese gran trabajo, esas buenas rifas, esos buenos tacos, esos buenos premios. Y desde aquí quiero asegurar un boleto, un apartado para, no sé, 2, 3 rifas, pero ya. Yo también entro a todas las rifas. Ya me gané un taco por primera vez hace 15 días. Hace 20 días en el Villar el Güero. Por primera vez después de como 5 años entrando a rifas. Como yo siempre les digo a todos, tarde o temprano a todos les sonríe la suerte. Así es que no se desesperen, todo el mundo va a ser ganador en algún momento. Y bueno, nosotros a lo largo del año aventamos rifas de todo tipo. Entonces la que se viene puede ser un 5 estrellas para que estén atentos. Ya saben ahí, amigo, puede ser un 5 estrellas. Pónganse ahí en el Face, atentos. Y los quiero felicitar por ese gran evento. Me gustó mucho. Nos dicen el amigo Raúl que pueden ser más jugadores, pero ahorita por el municipio son 70 nada más. Y créanme, si hubiera sido más jugadores, obviamente se hubiera llenado. Hubo éxito total el día viernes, el día sábado. Y ahorita ya se vienen las finales. Felicidades y gracias por la invitación.
No, Ramón, ya sabes que esta es tu casa. De igual manera, les hago la cordial invitación a cualquier persona que quiera venir a visitarnos. Están en su casa y ojalá vengan a conocer tanto la sala como las tradicionales carnitas de Morelia de Michoacán, que yo siempre se las presumo a todo mundo. Quien viene a Morelia y no come carnitas es no haber venido. No, pues ya estuvo que no vine. No, pues es que es el plan con maña para que vengas la próxima vez. Me voy a tener que quedar hasta mañana para comer las carnitas. Claro que sí, Ramón, ya sabes. Es tu casa y un placer que nos hayas acompañado por primera vez. Como tú lo mencionas, anteriormente el cupo era mayor, era de 105 jugadores. Siempre teníamos lista de espera de alrededor de unos 30 a 35 jugadores en lista de espera. Ahorita por pandemia el municipio, el ayuntamiento nos prohibió hacerlo a la mitad. Nos dijo que lo hiciéramos a la mitad. Hasta el día domingo nos dijo que lo podíamos abrir al cupo tope, vaya, pero ya por tiempo no alcanzamos. Ya no alcanzamos, entonces fueron 70 jugadores de varias partes de la República y como les vuelvo a reiterar, los esperamos para el próximo año o si no, a mediados de año en el Nacional de Primera y Segunda. Bueno, muchas gracias y estaremos presentes. Muchas gracias por la invitación. Saludos, Ramón. Gracias. Palabras de nuestro amigo Rafa Vargas, gran organizador, impulsor de este hermoso billar, de este hermoso deporte también, y obviamente pues muy conocido por la marca Longoni, que lo ha hecho muy bien en México, y esperen su próxima rifa, que puede ser un Longoni 5 estrellas. Yo siempre quiero entrar y ya se acabaron los boletos. Andaba muy rápido. Fernando Soto, Villar Recreativo, Juangapeo, Michoacán, está el maestro Barroso. ¿Qué tal, amigo José Luis Retana? ¿Quiénes son los 8? Ahorita se los digo. Ahorita se los digo, amigos. Ahorita se los digo. ¿Los 8 no los tienes a la mano? Ahorita lo vamos a pedir al amigo Lalo Avilés. ¿Cuándo los ponen? Bueno. Está jugando, bueno, Maestro Rojas ya está, Roberto Rojas, Lalo Avilés, Guillermo Sosa, ¿quién más? Son los únicos 3 jugadores que tenemos porque sabemos que ganaron. Ahorita están 3 partidas todavía pendientes. Está disputando Javier Vera contra el amigo Pimentel. Obviamente la partida de aquí del maestro Barroso contra el maestro de fantasía Cristian Rosas. Ahí va a salir otro jugador. Vamos a ver. Buen tome de bola de Cristian. Carambola. Cristian Rosas es un gran jugador. Gran jugador. Muy fuerte, ¿eh? El amigo José Luis Retana, famosísimo Chachita, Roberto Gómez, buenas noches, saludos desde Argentina, ¿cómo va esta partida? Está 24 para el amigo Barroso, está una caramola de ganar y está en serie el amigo Cristian Rosas, que tiene gran capacidad y se puede aventar todas, ¿eh? Me parece que se va a recortar y se alcanza a recortar. Vamos a ver cuántas hizo el maestro Rosas. Hizo 2. 2 carambolas hizo el maestro Rosas. 24 a 20. Después de esta partida nos vamos a tomar un pequeño descanso, a ver si nos da tiempo de comer algo. Porque el amigo Lalo Avilés del Club Hollywood, Tizayuca, el Güero, está representando Estado de México y Tizayuca, Hidalgo. Está en los números, está en los mejores 8. Carambolón del maestro.
Barroso. 25 a 20. Bueno, amigos, se termina la partida. Gana Héctor Barroso a Cristian Rosas. Nos vemos en la próxima. Roberto Limón. Al día de ayer y el día viernes se estuvo transmitiendo Billar el Profe, que es de Valle de Santiago, Guanajuato. Pero el día de hoy nada más estoy yo solo. Quiero quedarme hasta la final, pero vengo con los amigos del Hollywood, entonces todo dependerá hasta dónde llegue el amigo Lalo Avilés. Ahorita el amigo Cristian ya quedó eliminado y espero que llegue a la final para poder transmitir la final. Bueno, amigos, nos vemos, amigos, en la próxima transmisión. Gracias. Se despide de ustedes su amigo Ramón Sandoval, directamente desde aquí, desde Morelia, Michoacán. Villares Tierra Nueva, Club Hollywood, Familia Villarista, Villar Online, presente aquí en Morelia, Michoacán. Copa Royal Pro. ¿Podemos? Bye.